El estrés afecta a todos. Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. Hay diferentes tipos de estrés y todos originan riesgos para la salud física y mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que suceda una sola vez o que dure poco tiempo o puede ocurrir reiteradamente y durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápido que otras. Algunos ejemplos de estrés incluyen el estrés de rutina relacionado con las presiones del trabajo, la escuela, la familia y otras responsabilidades diarias. El estrés provocado por un cambio negativo repentino como la pérdida del trabajo, el divorcio o una enfermedad. El estrés traumático que se experimenta en un acontecimiento como un accidente grave, la guerra, un asalto o una catástrofe natural en el que las personas pueden estar en peligro de sufrir heridas graves o morir. Las personas que tienen estrés traumático pueden mostrar síntomas emocionales y físicos temporales muy angustiantes, pero la mayoría se recupera naturalmente poco después. Yo recomiendo siempre. Si ya esa sensación de ansiedad, de insomnio, ya te duró, no sé, un mes, no, tienes que ir con un especialista, vea que te revise, un psicoterapeuta o un psiquiatra, es necesario ya que te atiendas. Ahora, puedes hacer algunos ejercicios como esos que te voy a mostrar para ayudarte a recuperar la sensación de bienestar y de tranquilidad generando nuevas hormonas, nuevos neurotransmisores que te den tranquilidad, paz y serenidad. ¿Ok? Iniciamos. Bien, entonces vamos a estar haciendo un movimiento que es bajarnos, hacer la postura de la montaña y luego vamos a hacer la cobra y luego vamos a hacer el gato. ¿Listos? Entonces, iniciamos, tomo aire. Exhalo al bajar, puedes doblar tus piernas, coloca tus manos aquí en el piso, echas hacia atrás las piernas, bien estiradas los brazos, bien estiradas las piernas, vas a bajar la cadera, puedes colocar las rodillas al piso con cuidado, despacio, estiras, estiras y luego te colocas apoyando las rodillas en el piso, pones los empeines en el piso y echa para atrás la cadera. Estirándote todo lo que tú puedas, estiras, estiras, llevando la cabeza hasta el piso, estira bien tus brazos, siente las tensiones de la espalda que se están estirando para soltarse. Luego de nuevo me coloco en la postura de la montaña, estiro, hago respiraciones profundas por la nariz, bajo de nuevo a la cobra, despacio, miro hacia arriba, estiro. Saco el pecho, cambio, hago de nuevo la posición del gato, voy hacia atrás, estiro la frente al piso y de nuevo subo a la montaña, estiro. Hago este circuito, bajo a la cobra, rodillas al piso, estiro, estiro, luego gato, llevo la cadera para atrás, frente al piso y de nuevo subo a la montaña. Puedes repetirlo 5, 10 o 15 veces para que se vayan aflojando las tensiones crónicas. Estiras, estiras y sube de nuevo a la montaña. Así, con este ritmo tranquilo, suave, puedes ir mejorando mucho y recuperar cada vez más tu sensación de tranquilidad, tu sensación de comodidad con tu cuerpo, porque la musculatura que está relacionado con el miedo, con el impacto emocional, se está estirando. Esa musculatura es la que nos va a ayudar a salir más rápido de esta situación crónica de estrés. Estiro,
Última vez, estiro. Y cambio, voy a subir despacio, camino un poco hacia adelante, doblo mis piernas, junto las manos, subo tomando aire. Hago el estiramiento, estiro, estiro y luego bajo mis manos y descanso respirando profundo. Bien, pues ahí estamos. Tenemos estos ejercicios nuevos para que los integres a todo tu repertorio de lucha contra el estrés, la ansiedad y la depresión. Recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto. Chao, chao.